Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una sesión más del Vet Responde. En esta ocasión y en el marco del día del Médico Veterinario Zootecnista que se celebró el día de ayer, miércoles 17 de agosto, vamos a hablar acerca de la educación veterinaria en México. Y bueno, para ello tenemos a una invitada muy especial, la doctora Ana María Román Díaz. Ella es de la coordinación del sistema de bibliotecas de aquí de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí en esta celebración. Muchas gracias, doctora, por haber aceptado esta invitación. Y bueno, sin más preámbulo, le dejamos el micrófono. Muchas gracias. Ok, gracias a ti. Vamos a compartir. Iniciamos en un momento lluvioso, siempre es agradable tener la lluvia, aunque ya se sintió un poquito de frío. A ver que nos abra la pantalla. Ok. Elegí esta foto porque me trae muy gratos recuerdos. Estoy en la casa de nuestra queridísima doctora Joyce Blanc, pionera en muchas cosas, una gran médica veterinaria, y estaba yo compartiendo, leyendo sus libros y tomando un té. Ahí va. Pero bueno, vamos a comenzar. Lo importante para mí es que entendamos que la historia no es que tal día ya apareció esto y ya sabíamos todo, ¿no? A partir de la domesticación, cada una de estas fotos tiene su historia, así que vamos a hacer un poco como Michael Ende en su libro de mis favoritos, La historia sin fin. Esas son otras historias, pero que entendamos que todo este proceso histórico ha sido eso, proceso. El quehacer humano es una serie de procesos, ¿sí? Vamos a ver cómo poco a poco nos fuimos involucrando, fuimos aprendiendo junto con los animales, hasta llegar ya a una veterinaria ya más en forma, los albeitares, que viene de Arabia, eran árabes, y básicamente eran especialistas en caballos, aunque bueno, pues tenían que ver con los otros animales, pero recuerden que a través de la historia el caballo ha jugado un papel muy importante, transporte en las guerras, ¿no? Entonces éramos como los mecánicos, digamos, de los caballos, ¿no? Hasta 1850, en que en España desaparecen estos albéitares, y tampoco es que hoy desaparecieron, ¿no? Ya mañana hay veterinario, no, el cambio fue poco a poco. Antes de eso, vamos a iniciar con la medicina veterinaria moderna, y casualmente el 4 de agosto celebramos el inicio de esta medicina veterinaria moderna. En 1761, un señor que inicialmente era abogado, luego tuvo problemas y entonces decidió abrir una escuela con aprobación del rey de entonces, porque él decía que el conocimiento y tratamiento de las enfermedades de los bovinos, equinos y ovinos, animales que verdaderamente necesitan y merecen nuestros cuidados. Entonces, él vio la necesidad de que hubiera algo más profesional, ¿no? Así en León, Francia, se establece la primera escuela de medicina veterinaria ese 4 de agosto. Así que es el día que se celebra la medicina veterinaria a nivel mundial. La nuestra es el 17 de agosto, por eso estamos aquí ahora. Su antecedente en América, Moctezuma tenía estas famosas casas de las fieras y tenía a los cuidadores, ¿sí? Entonces, aunque no tenían propiamente fauna doméstica, sí, el perro, algunos otros, sí había algunos, tenía más bien estas casas de las fieras, con sus especialistas en aves, en felinos, en fin, lo que tuvieran ahí. Así que, bueno, ya estamos en América. Está Santana,
Ya saben que Santana pues duró mucho tiempo en la presidencia, iba y venía, y hacía y no hacía, pero los últimos años se dedicó a trabajar, hacía jornadas larguísimas de 20 horas diarias, y entre ellas se le ocurre pues crear un lugar donde se enseñara a curar a los animales. Una de las teorías, porque también vamos a ver que en historia hay diferentes historias, ¿no? Todas ellas forman la posible verdad, porque cómo lo vamos a saber, no es tan fácil. Así que decían que era un enamorado de los caballos, los perros y los gallos. También el juego y las mujeres, pero bueno, eso no nos ocupa ahorita. Así que emite un decreto para abrir la escuela de agricultura y veterinaria en San Jacinto. Ya la escuela de agricultura existía en San Gregorio. Y como les dije, esa es motivo de otra historia. Pero aquí se funda en San Jacinto, que es un hospicio enorme, el 17 de agosto de 1853. Le sigue una segunda escuela en el continente americano, en Canadá, y ya en 1868 en Estados Unidos. Sí, así que somos la primera del continente americano. No abre inmediatamente. No había alumnos, aunque los bandos, ya saben, había pleitos, una guerra tras otra, los liberales, los conservadores, todos querían mejorar el campo por una u por otra razón. Unos pues para que hubiera más alimentos mejores, otros para que sirviera de base para industrializar al país, pero todos querían mejorar el campo. Así que le metían dinero, hacían planes, hacían programas, en fin, e incluían toda clase de asignaturas. Y no se inscribían. Aquí tenemos la versión de Rivera Cambas, que es un historiador, un cronista, más bien hace unas relatorías muy bonitas. Aquí en la biblioteca, estoy en la biblioteca y tengo muchos libros, y por eso soy muy afortunada. Tenemos esos libros de Rivera Cambas, yo los invito a que lo vengan a ver. Él describe que los catrines, los chicos de la ciudad, no se querían inscribir a la escuela de agricultura y veterinaria porque decían que les manchaba el traje y les ensuciaba el guante. Y los campesinos tampoco, porque el campesino pues tenía muchos hijos, ¿para qué? Para que trabajaran en el campo, ¿verdad? Entonces no se podían dar el lujo o no tenían la cultura de enviarlos a la escuela, aunque la escuela ofrecía un internado, ofrecía una beca para que aprendieran nuevas técnicas y se volvieran al campo a aplicarlas, ¿no? Así que ya en 1857 inscriben a 7 alumnos. Hay también varias versiones, como en todo. Hay que dicen que ellos se habían inscrito en la Escuela de Artes y Oficios. Y sí, efectivamente, José de la Luz Gómez estaba en la de Artes y Oficios y a lo mejor todos fueron 7 alumnos. Y los pasaron a la Escuela de Agricultura y Veterinaria, o sea, no fue su primera elección. ¿Sí? Pero bueno, como les digo, es una de las versiones. Y ya entonces se abren los cursos en 1858. Aquí está una imagen de lo que pudo haber sido San Jacinto. En realidad ahorita no está exactamente así. Y bueno, como les dije, hubo de todo, muchas guerras, muchos problemas. La escuela abría, cerraba, se volvía cuartel, incluso los instrumentos que había ahí para la labranza, lo que utilizaban para su aprendizaje se convertían en armas, pues pasaba de todo, ¿no? Y ahí nuestros primeros estudiantes se logran graduar en 1862, y recordarán que estaba pasando en 1862 en plena guerra contra los franceses, ¿sí? Hay
para variar, otra teoría. Hay un muchacho Salazar, que según esto fue el primero realmente. Don José de la Luz Gómez fue el segundo. Pero el primero parece ser que también estudió agricultura y a lo mejor se dedicó a eso porque no supimos ya nada de él. Así que nuestro primer médico veterinario, tiene nombre de biblioteca, ¿verdad? La biblioteca se llama como él, José de la Luz Gómez. Se graduó en 1862, en plena guerra. ¿Qué pasaba entonces? Para 1896, México tenía un poco más de 30 médicos veterinarios. Bueno, entonces se llamaban profesores veterinarios, ¿sí? La palabra médico se agregó después, mientras que en Francia ya había cerca de 4,000. Y también en 1853 se funda el Ministerio de Fomento y Comercialización, tenía muchas actividades y ahí podían trabajar los veterinarios, bueno, profesores veterinarios, perdón, el Ministerio de Guerra, por supuesto, incluso algunos les daban grado militar, el Consejo Superior de Salubridad. Muy importante labor desempeñaron los veterinarios de esa época, los rastros, el Instituto Patológico Nacional, aquí hay que hacer otra aclaración, desde Benito Juárez llega a México con Gabino Barreda y otros, el positivismo, ¿sí? el auge de la ciencia. Entonces, por eso se crean estas instituciones. Y aquí les voy a recomendar otro libro que aquí tengo, que escribimos junto con una serie de colegas como Juan Manuel Cervantes, Berta Velázquez, aquí está, ¿dónde está? Aquí. Las instituciones, ¿sí? Donde estudiaban e investigaban. Este era el campo, tenían sus clínicas particulares, ¿verdad? Zoológicos, lo inicio de los zoológicos. Y bueno, llega el porfiriato, llega la revolución, y bueno, los estudiantes, tanto los de agricultura como los de veterinaria, tenían su fama, no eran medio revoltosos. Llega la revolución, los estudiantes protestan contra Porfirio Díaz y les cierran la escuela. Y así están, abren, cierran, en fin, hasta 1914, época en que se vuelve a cerrar, se cierran todas las instituciones, es cuando la época más cruda de la revolución, y ya Venustiano Carranza, aquí tenemos una foto muy interesante de Venustiano Carranza con algunos veterinarios en la escuela, en San Jacinto. Y se separa. La de agricultura se va a Chapingo y la de veterinaria se queda en San Jacinto. Un tiempo tuvo la escuela, fue militarizada, no totalmente militar. Entonces, pues tampoco les gustó a los estudiantes, pero bueno, ahí sí expulsaron a los disidentes y continuaron. Esta es una de las publicaciones de época, tenemos algunas, y tenían un ingenio bárbaro. Por ejemplo, aquí algo que les suena, ¿no? Todavía, pero ahora es a nivel de materiales digitalizados y en Facebook. Los apuntes de farmacología del doctor Daniel Mercado que faltaban están a la disposición de los alumnos en ganadería en el mimeógrafo de Chucho, ¿sí? Allá no digitalizaban, no fotocopiaban, era a mimeógrafo. Sí, es muy divertidas estas. Bueno, muchas cosas ingeniosas a favor y en contra de los profesores, en fin, no nos detenemos porque, como les dije, esa es otra historia. Ya en 1918 se vuelve a cerrar la escuela, por la que hay una huelga de estudiantes, les decía que protestaban y protestaban, y entonces ya se abre otra vez, ya con el nombre de Escuela Nacional de Medicina Veterinaria, ellas se llaman médicos veterinarios. Y por cierto que publicaron algo a mi nombre en la Gaceta UNAM y decían que en el 39, y yo no dije eso, pero es en 1929 que se anexa a la UNAM. Antes de eso pertenecía al Ministerio de Fomento, perteneció al de Educación,
entre otros, ¿no? A veces depende de a dónde pertenecía, había más dinero, había menos dinero. Ya en el 29, gracias a la iniciativa de unos estudiantes, se anexa a la universidad. Y en 1945 se le agrega el término de zootecnia. Eso todavía no lo tenemos muy claro, es una versión, podría cambiar. Y entonces ya son médicos veterinarios zootecnistas. Tenemos plena guerra mundial y en el 46 se presenta en Veracruz un brote de fiebre aftosa. Esto fue tremendo. Los invito a leer la historia. Tenemos a un gran colaborador, el doctor Juan Manuel Cervantes, que ha hecho una investigación de años sobre fiebre aftosa. De lo más interesante, aquí una vez más en la biblioteca pueden ver esos materiales. Pero además le dio una nueva imagen a la profesión veterinaria. Tuvimos el logro, el enorme logro de erradicar la enfermedad. Se hicieron investigaciones relámpago y muy buenas. Y una vez más, ¿dónde hemos oído eso? Para elaborar las vacunas, y fueron muy exitosas. Sí, había problemas porque no era la cepa nativa, se necesitaba una cepa de aquí. En fin, toda una serie de cosas que se encontraron, se investigaron y se pudo erradicar gracias a la vacuna. Antes de eso se usaba el rifle sanitario y bueno, ya la población estaba al borde de otra revolución, porque no querían perder a sus animales, ¿no? Y bueno, damos un brinco, ni modo, tenemos poco tiempo, así que tenemos que dar de brincos. Las mujeres, pasaron 90 años sin mujeres. Se habrán aburrido. Y ya en 1944 llega una familia africana, no africana, no, perdón, se llama África. Tuvieron algo que ver con África, pero no, de España, el señor Medina, el médico veterinario, también de una familia de veterinarios, llega a México con sus dos hijas, África Medina, que ella ya había estudiado un poco en España, y Ángeles Medina, más joven. Así que es la primera que se gradúa en la escuela. Algunos no le quieren reconocer porque pues ya venía de porque es española y porque había estudiado un poco en España, ¿no? Pero bueno, fue la primera. Después, la que sí es mexicana, Lupita Suárez Michel, que se gradúa en 1945. Luego sigue Aurora Velázquez en el 46 y Ángeles Medina en el 47, que es a quien tenemos en el microscopio, la doctora Velázquez, y arriba África Medina y la portada de su tesis. Tenemos, afortunadamente, tesis de algunos de los primeros médicos veterinarios, y está la de África. Y bueno, siguen las mujeres. Decían que a las mujeres extranjeras no les ocasionaban problemas, ¿no? Que sí podían estudiar, incluso profesores que decían que las extranjeras sí, pero las mexicanas no tenían nada que hacer en la escuela. Debían quedarse en su casa, ¿no? O sea, así tenemos. Ya en 1953 había 300 veterinarios. Algunos años sí había mujeres, otros no. Así que ya tenemos a la doctora Joyce Blanc en el 53, la doctora Gallegos en el 54, y ahí había, hay una anécdota muy interesante de la doctora Gallegos. Ella llegó a la escuela y bueno, los hombres trataron, seguramente llegaron otras más, pero no aguantaron, ¿no? Ahí están imágenes de ese San Jacinto y un salón de clases, un laboratorio, pues lleno de hombres, ¿sí? Y los pasillos largos, oscuros. Así que, complicado. A la doctora Gallegos le dicen que le hablan. Bueno, ya que apareció el cochecito, la doctora Lynn decía que a ella la trataron siempre muy bien, que no sabía si porque era extranjera o porque llegaba en un forte como este y pues les daba aventón.
no había baño para mujeres, obvio, ¿verdad? Y el baño de los hombres tenía puertas como de cantina, entonces era muy incómodo. Así que ya el director de ese momento, me parece que era el doctor Mercado, pero bueno, puedo equivocarme, les dio una habitación para que la volvieran baño y tenían llaves, se iban pasando la llave entre ellas. Bueno, les conté, bueno, acá, sí, aquí está. Esta es Casti, nuestra mascota, la primera puma del equipo de fútbol. Se alojaba en San Jacinto, iba por los pasillos sin problema, pero eso no lo sabían los que llegaban, ¿no? Entonces llega Graciela Gallegos y le dicen que le habla el director y ya va subiendo por las escaleras y ve unos ojotes, ¿no? Y era Casti, la puma. Ella se queda helada, no se mueve, pasa la puma junto a ella y lo único que dice ella: siempre me han gustado los gatotes. Casti se sigue, no le hace nada, va a la dirección, la doctora Gallegos, y obvio que no le hablaban, ¿verdad? Pues es la bromita estudiantil que le hicieron para ver si se iba. Le hicieron cartas y bueno, todo para que se fuera, les incomodaba mucho. Porque además era chica de 10, le iba muy bien. Pero los profesores no le ponían 10, decían que ella no podía tener el 10. Y aquí está el jardín central de San Jacinto y está representado en el dibujo. Y ahí una de esas puertas era la biblioteca. Según refiere la misma doctora Gallegos, que había una bibliotecaria muy enojona, que realmente hasta les daba miedo entrar. Y alguien se aventuraba, pues todos se quedaban quietos porque algo iba a pasar. Y sí, seguramente les gritaba y los corría porque algo hacían mal. Y qué bueno que ya no hay de esos bibliotecarios, ¿verdad? Sí, ¿no? Bueno, sigue. Como les dije, cada una es una historia digna de contarse, por supuesto, interesante. Y es bueno que sepamos de dónde venimos, ¿no? Nuestro origen y los trabajos, porque sí costó trabajo. Ahora son el 75% de mujeres, si no me equivoco. Y qué padre, ¿no? Ya tenemos un lugar, pero les costó a estas pioneras abrirnos ese camino. Así que bueno, pues un gran agradecimiento. Y saber lo que hicieron, ¿no? Así que bueno, cambia de sede, fue incluso a Coyoacán, Mercedes Las Huertas. Como les digo, ese es motivo de otra historia. Aquí son fotos de cuando llega a Ciudad Universitaria y se instala en lo que ahora es la Facultad de Química, que están los salones. Las vacas las subían por el montacargas, lo que se hacía en la práctica, ¿no? Ya entonces la Fundación Rockefeller inicia un programa de mejoramiento y pues consecuencia también de la fiebre aftosa, que el ganado disminuyó tremendamente y se le dio un auge a la avicultura y se industrializó y bueno, ¿no? Que, bueno, gracias a eso es lo que casi comemos todos, bueno, yo al menos sí. El pollo. Ok. En 1957 se consigue una donación y para el internado, cuando llegan a CEU, pues no había lugar para el internado y eso les preocupaba, así que buscaron y se consigue esta granja Zapotitlán, que es, también hay una anécdota que cuenta el doctor Berruecos y hay una tesis que se hizo al respecto. Era una casa, bueno, una granja con muchas habitaciones, muchos baños, y en esos baños y en las habitaciones había unos mosaicos. No todos eran así como este del Quijote, por eso está ahí, otros eran chicas pobrecitas en poca ropa, en fin, ¿no? Lo que hacía pensar que pues esa granja no era para fines muy sanos, que digamos. O a lo mejor sí, los que iban ahí eran muy sanos, ¿verdad? Pero no sé, ¿no? Bueno, se tiene ese internado al servicio. Desde San Jacinto
pues como eran pobres, que eran becados, se les decía los mugrositos, ¿no? Porque pues no había tanta agua, no, o no tenían mucha costumbre del aseo, no sé, decían que olían mal, no sé. Los discriminaban, pues porque no lo decimos, ¿verdad? Y en la granja Zapotitlán, pues tampoco les iba muy bien, y hasta después que sí les mejoraron las condiciones y luego la cerraron, ¿no? En 1988 ya no había razón, ya se abrieron muchas escuelas en las provincias, la primera fue Veracruz, y pues ya no, cada quien podía estudiar en su estado, ¿no? Aquí está en la Facultad de Química, las instalaciones. Algunos tenían grado militar, otros no. Hacían novatadas, novatadas muy feas, ¿no? De llenarlos de pintura, de plumas, de chapopote, no sé. Afortunadamente eso ya se acabó. Cuentan dentro de las bromas estudiantiles, estas que no hacen daño. Había un profesor muy autoritario y los alumnos suben su auto, era un auto pequeño tipo Fiat, hasta arriba, como, así como subían a las vacas en el montacargas, subieron el coche por las escaleras, dos pisos. Cuando el profesor lo ve allá arriba, sí lloró, pobrecito, y dijo, ¿por qué me hacen esto? ¿No? Y ahí le dejaron el auto varios días. Bromas estudiantiles, ¿verdad? Y ya después, la FAO ayuda, crean programas y se mandan becados al extranjero, regresan como profesores. Algunos todavía viven, están con nosotros algunos de esos grandes profesores. Y en el 1969, nuestra escuela se vuelve facultad con estudios de posgrado. Los primeros estudios de posgrado fueron en aves. Uno de nuestros grandes profesores, exdirector, el doctor Juan Garza, que es al que le debemos la porra famosa, el útero, vagina y glándula mamaria. A él le gustaba mucho el fútbol americano. Y bueno, caray, no sé qué bueno que ya no hay esos gruñones en la biblioteca, porque en la Facultad de Química era un lugar con techos muy altos y así muy encerrado. Y lo mismo, por gruñona, le ponen una bomba apestosa. Pasaron varios días para que se pudiera ir el olor. No era tan fácil. Y bueno, pero ya no lo imiten, ¿eh? Porque también ya en mi generación, ya posterior, ya siglo XX, mediados del siglo XX, no, casi ya para terminar, le ponen una bomba también en el salón a una profesora de histología. También era muy, muy, muy malteniuda. Pero bueno que ya no hay profesores malteniudos ni alumnos bromistas. Dentro de lo que también vivían día a día los estudiantes, los chicos que están en la barra son descendientes de este famoso Pitiricas, Rodolfo Cruz, que aún nos alimentan. Y el señor, pues era también mal educado, y una vez compré en la tienda de al lado y ya no me quiso vender porque vio que compré allá. Pero apoyaba económicamente a muchos estudiantes, le decía, ahí me pagas cuando te titules. ¿Sí? Lo mismo el paisanito, ya no lo conocieron, se retiró, bueno, murió hace poco y se retiró hace unos cuantos años. Siempre ahí en su puesto de libros, igual, ayudó a muchos. Un bello recuerdo, porque bueno, murió este año. Sí, fue este año, el año pasado. Bueno, murió hace poco. Ya estamos el fin del siglo XX, la facultad. Yo sé que debo dejar espacio para las preguntas, pero sí les voy a recomendar, tenemos la biblioteca, publica esta revista, Expresiones Veterinarias. Es googleable, ustedes le ponen expresiones veterinarias y les aparece. Ahí está, por ejemplo, una entrevista con el paisanito. Hay temas actuales de medicina veterinaria, hay historia, por supuesto. Y
Algo de cultura general, hasta poesía, cuentos, en fin. Pueden revisarla, ayúdenme a llegar al 1,5 millones, ya casi le llegamos de visitantes a la revista. Y es una vez al mes la comentamos en las actividades extracurriculares, también visítenos. Ahí pueden también seguirse enterando de lo que publicamos en la revista y además temas históricos. Y aquí está nuestro querido Santiago Aja, también un gran benefactor de alumnos. Nos veían así tristes. ¿Ya comiste? ¿No? Les invitaba a comer. También él murió hace un año, muy querido. Y bueno, así una semblanza, una panorámica de algunos, ¿no? Hubiéramos querido poner a todos, no se puede. Pepe Lapuente, que tiene la gorra. Santiago con el doctor Ramírez Valenzuela, muy queridos. No, se han muerto, ¿eh? Aquí hay varios vivos. Nada más así para que vean quiénes han conformado nuestra historia. Y bueno, con esto termino y vamos a dar paso a los comentarios, dudas. Muchísimas gracias, doctora, por esta charla. Y bueno, comenzamos con la sesión de preguntas. Tenemos unas preguntas aquí que nos hicieron favor de llegar por chat. Okay. Nos preguntan, doctora, a través del tiempo, ¿cuáles considera que fueron los limitantes o las dificultades de esa época para que las mujeres pudieran ejercer la profesión? Bueno, en México tenemos una tradición, ¿no?, de que la mujer va a su casa a tener a los hijos y cuidar a la familia. Importante labor, claro, pero muchas, incluso, digo, no soy tan vieja, a mis amigas de a cierta edad ya les prohibían seguir estudiando, ¿no? ¿Para qué? ¿Te vas a casar? Esa es una tradición mexicana, no nada más de medicina veterinaria, en todas las profesiones, ¿no? Después, los hombres estaban empoderados, también hay que decirlo, ¿no? Sí, había sus machistas y sus muy hombres y que no permitían que hubiera mujeres. Era coto de hombres, ¿no? Bueno, incluso cuando estudiaban los días de práctica se quejaron los hombres, dijeron que no podía haber mujeres en sus prácticas, así que dividieron en una época. Las prácticas de hombres se hacían unos días y no había clases, bien gachos. Y cuando era la práctica de las mujeres, sí seguían las clases, así que se atrasaban, tenían que apurarse. Como dijo la doctora Aline, las mujeres tenemos que demostrar que sabemos más, pero no nos cuesta ningún trabajo, ¿no? Entonces, mucho tiene la tradición mexicana, no nada más en medicina veterinaria, en todo. Pero también, sí, me acuerdo, no voy a decir nombres, algún profesor que nos llegó a decir, si quieren hacer el servicio social en mi departamento, van a ser secretarias. O sea, yo no voy a dejar que ejerzan, ¿no? Que hagan prácticas como veterinarias. Directores en la secretaría, lo que antes era, ¿qué? Azar, luego, esa garpa, ahora es saber, o no sé. También, no, yo ya no quiero una mujer más en esta oficina, ¿no? Sí, por supuesto que había discriminación. Pero bueno, lo logramos, ¿no? Nos empoderamos. Yo trabajé en el Ajusco, puse un changarro veterinario y me costó mucho trabajo. Había señoras que iban y el médico, dígame a sus órdenes, no, usted no, yo quiero al médico, ¿no? Me costó trabajo. Pero sí, sí lo logré. Claro, me decían, yo la llamé porque la vi que sí trabajaba, ¿no? Entonces ya empecé a tener rebaños a mi cargo, me empecé a hacer famosa con caballos que me daban mucho respeto, pero los atendía. Vamos, tenemos que demostrarlo y sí lo hemos hecho, ¿no? No sé si con esto respondí. Sí, doctora, muchas gracias. Y bueno, aquí tenemos otra pregunta que va encaminada un poquito a la anterior. ¿Cómo es que poco a poco las mujeres han ido ganando terreno en la carrera? Ya que, bueno, hoy en día sabemos que parte de la población estudiantil, el 75% de esta comunidad son mujeres. 75, sí, está un buen.
Pues es que ya quién nos detiene, ¿no? Ya no nos detienen. No es nada más veterinaria, es en todos lados. Sí, por ejemplo, en Alemania es el 90% de mujeres. Así que digo, tampoco quisiera llegar a eso, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no trabajar juntos? Pero bueno, cada quien se han ido empoderando las mujeres en todos los niveles, en todos los ámbitos. Y se ha hecho ya más abierto. Antes hasta daba pena, ¿no? Porque hasta quien se disfrazaba de hombre. Ahora no. Ahora estamos empoderándonos. Pues sin agandallarnos, ¿no? Hay que trabajar juntos, creo yo. Muy, muy bien, doctora. Muchas gracias. También tenemos otra pregunta. ¿En qué año llegó la enseñanza veterinaria a Tlaxcala y quién fue la primera doctora zootecnista en ese estado? Ah, caray, eso sí se las debo, porque, bueno, la primera escuela en provincia, tengo entendido que fue en Veracruz, pero no tengo, por ahí tengo, pero no tan a la mano el libro de las escuelas de veterinaria del país. No, no sé, sé que Tlaxcala ya fue posterior, pero no, se los debo. Tampoco me sé el nombre, si lo saben, compártanmelo, por favor. Yo tengo una colección para mi revista y para la sección de historia de la biblioteca, que tenemos la línea de investigación histórica también aquí en la biblioteca. Tengo una serie de semblanzas, hemos podido entrevistar a esas primeras mujeres, también a esos hombres, y tenemos una serie de semblanzas, y por supuesto que en mi revista hemos publicado semblanzas de veterinarios, de veterinarias, de donde sea, no solo de aquí de la ciudad. Está abierto. Mejor que si alguien lo sabe que me lo diga, porque no lo sé, no lo tengo aquí en la memoria. El otro libro, de una vez voy a hacer el comercial completo, que hicimos aquí, es la biografía de José de la Luz Gómez. Lo venden en la librería, cómprenlo, regálenlo, ya viene Navidad. Es baratito y se van a enterar de cosas sumamente interesantes. El hombre, además, estamos por celebrar los 200 años de Luis Pasteur y siguió muy de cerca. ¿Cómo le hizo? Porque todo venía por barco, ¿no? No había ni avión, ni messenger, ni nada. Y José de la Luz Gómez seguía muy de cerca los estudios de Luis Pasteur. Es otra historia por contar. Muchas gracias, doctora. También un comentario. Nos dicen, se pensaba que no era una carrera apropiada por mujeres, para mujeres porque se manejaba ganado. Sí, claro. Yo, bueno, mido unos 52, antes pesaba 40 kilos. Cuando yo les decía que estudiaba veterinaria, bueno, se morían de risa. Una señora me dijo, ya te imagino toda llena de caca, porque se te... No vas a poder ni con las vacas, ¿no? Pude con los caballos. Me estuve a los cerdos, me estuve siendo famosa con los caballos en el Ajusco. O sea, sí, se pensaba que como somos el sexo débil no íbamos a poder, pero pues sí podíamos. Claro que sí, además, pues para eso estaba el caballerango y el cuidador. No necesariamente teníamos que cargarlos, pero sí, sí lo hacemos también, sí podemos. No creo, a lo mejor es un estigma en algunos círculos sociales, ¿no? Como lo de los catrines que les decía. No, yo no estudio eso porque me ensucio. ¿Qué me ocurre? ¿Algo más? Muchas gracias, doctora. También tenemos otra pregunta. ¿Quién fue José de la Luz Gómez? José de la Luz Gómez es muy interesante. Vamos, tendremos que hablar de él, solo de él, porque nació en Jiménez, Chihuahua. Voy a hacer una semblanza rapidísima. Se quedó huérfano y se vino casi caminando acá a la ciudad y consiguió una beca en la Escuela de Artes y Oficios, pero luego, como les dije, lo pasaron a veterinaria. Fue, aparte de ser el primero importante, fue profesor de la escuela. Él en 1883... siguiendo los trabajos de Pasteur, instituye la cátedra de microbiología en la escuela de veterinaria. Los médicos todavía se negaban a reconocerlo.
seguían con los miasmas y eso. En medicina es hasta 1888, o sea, 5 años después, que ya creen en la microbiología. Entonces, trabajó en microbiología, trabajó en cuestiones sanitarias, fue muy importante. Fue el invitado de honor por Porfirio Díaz en 1910 para los festejos del centenario, que hizo muchas actividades. Era representante de muchas cosas. Fue el médico que preparó la cepa vacunal que la trajo su jefe, el doctor Lisiaga. Él sí fue a París, sí fue al Instituto Pasteur, le dieron una cepa vacunal de rabia. La trae y es el doctor José de la Luz Gómez quien prepara la vacuna. Hay una foto muy interesante donde están aplicando la vacuna a un niño de Texcoco, mordido por un perro rabioso, y lo vacunan con mucho éxito. Entonces, es el pionero de muchas cosas, un visionario verdaderamente. Vamos, compren el libro, cómprenlo, les va a gustar. Muy, muy importante. Tenemos aquí en la biblioteca sus trabajos. Ella alertaba que no se consumieran la carne en mal estado. En los rastros, afuera del rastro, había un perol enorme, como ahora se hacen las carnitas, donde se freía todos los desechos, todo, y se formaba la gente pobre, ya, eran muchos, y no alcanzaba. Entonces él hace una alerta a que no hagan eso, porque luego le metían hasta suelas de zapatos y vísceras y todo lo no comible, para que alcanzara, porque eran muchos los pobres que se formaban allá afuera del rastro. Y eso era lo que se llamaba el famoso nenepil, que ahora no sé qué es, pero nunca lo he comido, ni me he acercado a ver, creo que tengo que hacerlo para por lo menos saber qué es ahora, pero el nenepil así inició. Entonces, ya no les digo más, compren el libro o la revista y hay datos de José de la Luz Gómez. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos tiempo para dos preguntitas más. Y bueno, para no dejar de lado a los hombres, nos gustaría saber quién fue el primer médico veterinario titulado en México, doctora. En México fue el José de la Luz Gómez. Ah, muy bien. Él fue el primero que se tituló, les dije, entró en 1858 a la escuela y se graduó en 1862 en plena guerra contra los franceses. Él fue. El primero fue un Salazar, un Salazar, pero que les digo que desapareció, no sabemos ni. Muy bien, doctora. También nos preguntan, ¿cómo se encamina a los nuevos doctores que creen que la carrera es solo para cuidar la salud de mascotas, cuando en realidad la carrera trata del bienestar humano a través de la salud animal, alimentos, zoonosis, etología? Muy, muy interesante observación. Hay que tomar en cuenta, nuestro juramento, a menos que ya haya cambiado, dice que vamos a preservar, a cuidar, a respetar a las especies animales para beneficio del hombre. Y eso luego causa mucha comezón, mucho problema. Pero ahora el concepto moderno de salud para la OMS ya no es tan moderno, tiene unos añitos, es una salud. Para que el hombre sea sano, su entorno tiene que estar sano. Ya no nada más se ve que el hombre no está enfermo, ¿no? Bueno, el hombre, la mujer, como le quieran poner ahora, ¿no? Todes, como ustedes quieran. Que no esté, no solo que no esté enfermo, sino que su entorno esté sano, ¿sí? Que lo que come esté bien, que los animales con los que convive estén bien, que el suelo que pisa, el agua que toma, el agua con la que se baña, o sea, todo, ya es un concepto holístico, es un concepto integral, ¿sí? Y eso es importante, lo tenemos que considerar los médicos veterinarios, aunque nada más quieran ir a atender animales de compañía. Y ojo, también lo dije con Gaceta UNAM, pero me censuraron. Yo no creo que deban ser más que los que ya domesticamos. O sea, ya los fastidiamos, ya no lo hagamos más. Al hacerlos domésticos, los hacemos dependientes. Muchos ya perdieron el instinto. A mí me tocó trabajar con borregos de cerca. La borrega ya perdió el instinto materno. De repente para y ni se entera, ¿no? Entonces no le da de comer al corderito y es un lío. Entonces ya fastidiamos a estas especies. No lo hagamos con las demás.
las demás véanlas en su hábitat. Ya hay Xbox, hay lo que quieran, ¿no? Nintendo, juegos, todo en internet para entretenerse. Ya no necesitamos a los animales vivos, ¿no? Los que tenemos ya, ok, respetémoslos, cuidémoslos. Por favor, no los sienten a la mesa, no le pinten el pelo, las uñas, déjenlos como son, que son muy respetables. Y es lo que tenemos que ver, ya un entorno, un cuidar el planeta completo. Somos responsables, ya abollamos al planeta, ¿no? Ahora hay que restaurarlo. Muy bien, doctora, muchas gracias. Una última pregunta, nos mencionan que dónde pueden encontrar todas estas historias que nos comentó, nos comentaba de la revista. Y bueno, no sé si podamos poner alguna, si tiene alguna dirección en la biblioteca, una dirección de correo electrónico en donde la puedan tanto localizar a usted y los datos de esta revista, doctora. Sí, estoy escribiendo el correo, el nombre de la revista y la biblioteca, que se llama José de la Luz Gómez. Tenemos Facebook, Instagram, Twitter, tenemos todo. Y yo me encargo de esas redes sociales. Así que escríbanos, si les contesto. En la revista tenemos 22 años con ella. O sea, una cantidad de historias ya contadas y otras por contar. Búsquenos en Google, ahí está, en el Face, como Biblioteca José de la Luz Gómez. Yo estoy como Ana Román en Facebook, en Instagram, y mi correo ya se los compartí ahí. En la página de la facultad, no estamos ocultos, están también mis datos, los datos de la biblioteca. En YouTube, busquen también por mi nombre o por extracurriculares, ahí hay varias historias muy bonitas. Está un alumno prominente de José de la Luz, Eugenio López Vallejo, prolífico, escribió una barbaridad de cosas muy interesantes. Entonces, tenemos dónde y por qué estar orgullosos de nuestra profesión y qué presumir, ¿verdad? Somos una gran carrera. Así es, doctora. Y bueno, para los que les interese el contacto de la doctora es anacarlo@unam.mx. Es la que se encarga de la revista Expresiones Veterinarias, lo pueden googlear o también acudir directamente a la biblioteca José de la Luz Gómez, aquí en la Facultad de Veterinaria, doctora. Pues muchísimas gracias, siempre es un gusto escuchar un poquito de la historia de la medicina veterinaria y bueno, esto nos abre un panorama para entender por qué somos lo que somos actualmente, cómo es que llegamos hasta donde estamos. Y bueno, siempre es bonito conocer toda esta historia. Y además, motivo de orgullo, porque hemos sido pioneros en muchas cosas. Y cargamos con el título todo eso, ¿no? Así es, doctora. Pues de nueva cuenta, muchas gracias. Esperamos tenerla en otra charla para que nos pueda platicar. Ahora sí que enfocado a algún otro tema en particular. Claro, claro. Muchas gracias y bueno, nos vemos hasta la próxima. A todas las personas que nos vieron de igual manera, muchas gracias, muy buenas noches y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Felicidades por el día de ayer. Gracias, hasta luego, muchas felicidades por el Día del Médico Veterinario. Nos vemos. Gracias, hasta luego.